Bendito eres Elohim, blessed are you, Elohim, Rey del Universo, King of the Universe. En el nombre de Yahshua HaMashiach, in the name of Yahshua HaMashiach, te pedimos seas tú quien ministre, we ask you that you be the one that por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. We do not want to hear words of men. Queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious voice. Omen ve'omen. Omen ve'omen. Sheve bakashahim. Siéntense, por favor, hermanos. Please, brothers, take a seat. Su servidor, quien le habla, your servant, the one Doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Roe of Gozo the y Paz, Joy and Peace, en Tehuacán, Puebla, México. Puebla, Mexico. Les invitamos de parte de todos. We invite you a visitar la página www.gozoypaz.mx en español Spanish, y www.jacobswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Ahora, para los que venimos con gozo a la casa de oración, y todos los amados Sahim que se conectan, service, y vuelvo a repetir, para again, los que venimos con gozo, vamos joy, a aprender mucho hoy de qué es el reino de los cielos. The kingdom of heaven is. Este tema, this teaching, lo inicié en Shabbat pasado. The past Shabbat. Pero hay tantas cosas que queremos comentar hoy. But there are many things that we want to speak today. Bueno, lo último que yo les compartí, the last thing that I shared with you, es que para que haya un reino, is that in order to be a kingdom, tiene que haber un rey. There has to be a king. Y nosotros leímos el Salmo 93. And we read Psalm 93. No vamos para allá. We are not y en el verso 1 y 2, ministraba yo lo que dice la Tanaj, que Yahweh reina desde su trono. Él gobierna desde su trono. Ahora, hay quien sirve al reino de las tinieblas, pero nosotros servimos a Yahweh. Bueno, vamos a pasar ahora al punto 17. We are going to continue with concept number 17. Pueden ponerlo así, por favor. You can write it in this way. Real, real de reino. Of kingdom. Real de reino. Real of kingdom. Entonces, parece una repetición, so it means like a repetition, pero no es así. But it is not. Porque el Eterno nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, por favor, vamos a la primera carta de Kefas, de Pedro, y en el capítulo 2 y en el verso 9. Recuerden que todos podemos ser usados por Yahweh. Remember that everyone can be used by Yahweh. Él no hace excepción de persona. He does not make distinction of people. Lo que quiere Yahweh es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a servirle. Is that we have a willing heart to serve him. No importa el costo. It doesn't matter the cost. Hace unos momentos, a few minutes ago, platicaba yo con un aj, I spoke with a brother que nos visita, that visited us, y él es de esta congregación, vamos, Gozo y Paz. And he is of this congregation, Joy and Peace. Sin embargo, vive en otra ciudad. However, he lives in another city. Y él me decía que donde él trabaja hay muchas cámaras, where he works, there are a lot of cameras de vigilancia. Surveillance cameras. Pero que aún así él está repartiendo discos y tarjetas. But no matter, he continues sharing cards and CDs. Entonces él no ha perdido el ánimo. So he has not lost the courage, ni lo perderá, and he will not lose it, porque está lleno de Ruach HaKodesh. Because he is filled with the Ruach HaKodesh. ¿Cómo poderse callar? How can we be quiet? Si tenemos la salvación. If we have salvation. Es como alguien que sabe de un antídoto, someone that knows about a medicine, para alguna enfermedad muy grave, to cure a very veneno, severe disease, a y se callara la boca. And he would be quiet. Y no dijera, yo conozco este antídoto. And would not say, I know this medicine. Pero desgraciadamente mucha gente sí se calla la boca, a la redundancia. Many people
are quiet. Nosotros tenemos anunciar que Yahshua salva, que Yahshua HaMashiach salva. We have to announce that Yahshua HaMashiach. Que hay que guardar el Shabbat. That we have to keep no Shabbat. Días inventados por Roma. Not days invented by Primera de Kefas 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real Juanín, nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him that has called you out of darkness into his marvelous light. Bueno, well, hay mucha gente que dice, there are many people that yo soy salva, I am saved, y pertenezco al reino de los cielos. And I belong to the kingdom of heaven. Pero ¿de qué se trata entonces? But what is this all about? Si Yahweh trajo a la persona de las tinieblas a la luz, if Yahweh brought out the person from aquí dice darkness que hay light, que anunciar here it says that we have to announce las virtudes de Yahweh. The virtues of Yahweh, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. El que no anuncia, the ones that el que no hace nada, porque otros conozcan la verdad, so others know the truth, es un cobarde. They are cowards, o es una cobarde. A coward esa man or persona women. No va a entrar al reino de los cielos. That person will not enter into the kingdom. Eso está of en Apocalipsis 21, verso 8. This is in Revelation, no vamos para allá. Chapter pero 21, en Apocalipsis 21, verso 8, dice que los cobardes no van a entrar. It says that the cowards will not enter. Entonces, anoten esto, hermanos, porque es importante. So please take notes, una brothers, característica a characteristic del que está en el reino of the one that is in the kingdom es que anuncia el reino. Is that he announces anuncia the kingdom. Quién es Yahshua HaMashiach. He announces who Yahshua HaMashiach is. Pero aquel que se calla, but he that aquel is que quiet, no hace nada por la obra, the one that does not do anything for ese the way, está soñando. That person is no está en el reino. He is not in the kingdom. Aunque diga que está en el reino. Even though he says that he is in the kingdom. Cualquier persona que te pregunta tu dirección, any person that asks you for your address, tú le dices, yo vivo en esta calle, you say to him, en esta I colonia, en this esta street, ciudad, in this city, o en este país inclusive. Or in this country. Entonces tú no tienes ninguna pena de decir dónde vives. So you are not ashamed to tell people where you live. Bueno, mucha gente se dice mesiánica. Well, many people call themselves pero messianic. Pero se quita la kipa en la calle. But they take off the kippa se esconde on the street. Los zip-zip todo el tiempo. They hide the tzitzit all si the time. Sale la barba, if hace la basura. If they have a beard, they cut it off. No quiere que sepa que sea que es mesiánico. They do not want other people to know that they are messianic. Él quiere ocultarse. They want to hide. Ese no está this en el reino. Wants to hide. This person is not no le da vergüenza, no le da pena decir dónde vive. He's not ashamed to tell people where bueno, he lives. Si dice well, Yahweh, if Yahweh says, y ya lo vimos, if we already que ya estamos en el reino, that we are in the kingdom, que pertenecemos al reino, that we belong to the kingdom, ¿cómo vamos a negar how can we deny al Rey del Esplendor? The kingdom of the King of Glory. Entonces, las so, personas que no proclaman las, la, el Brit Hadashah, people that do not announce the la bendita Torah, the Holy Torah, esa persona es cobarde. That person is a coward. Esa persona no pertenece al reino de los cielos. That person does not belong to the kingdom of heaven. Ahora, una pregunta. A question. Y si te molestas, lo siento por ti. If you are bothered, I am sorry for you. ¿Cuántas tarjetas o discos has regalado how many cards and CDs have you en los últimos tres meses? In the last three months. ¿Cuántas? How many of them? ¿A cuánta gente le has hablado de Yahshua HaMashiach? Have you spoken to other people? How many of them? ¿A cuánta gente le has hablado que el día correcto es el Shabbat? How many times have you told people that we have to keep Shabbat? ¿A cuánta gente le has dicho que hay que guardar la santidad? How many people have you told that we have to keep Shabbat? Porque si no lo has hecho, because if you do not do it, no perteneces al rey. Then you do not belong to the fíjate kingdom. Muy bien lo que dice Primera de Pedro 2:9, perdón. Pay attention to 1 Peter 2:9. Nos trajo de las tinieblas a la luz. He brought us from darkness to para light. Para anunciar. To announce. ¿Para qué? Para anunciar. To announce. Entonces, la persona que no anuncia so the person that does not announce es porque sigue en tinieblas. Is because this person is still in y pongan darkness. Mucha atención and pay attention porque estos temas de because estos días these teachings y del these days, Shabbat
están entrelazados. Entonces vamos a descubrir más cosas profundas. Por favor, no dejen de conectarse y no dejen de venir aquí el día viernes, en Erev Shabbat. Entonces queda claro, una persona que está en tinieblas tiene miedo, y de eso voy a hablar en Shabbat. ¿Qué es el miedo? Porque el miedo paraliza. Desgraciadamente hay cazadores de venados, y cuando el venado se da cuenta que va a ser cazado, se dispara la adrenalina de este animal, y queda paralizado por el miedo. Entonces, si no has repartido tarjetas, DVDs, CDs, no has dicho quién es Yahshua HaMashiach, porque de eso se tratan los discos. Entonces tengo una mala noticia para ti. Bad news for you. Estás en el reino de las tinieblas. You are in the kingdom of darkness. No estás en el reino de la luz de Yahshua. You are not in the kingdom of the light of Yahshua. Entonces este punto 17 es muy importante. So this concept number 17 el is very que está important. En el reino de Yahshua HaMashiach, the one that is in the kingdom el of Yahshua HaMashiach, el reino de los cielos, the kingdom of heaven, es porque anuncia. Is because y no nos podemos callar. And we cannot be nos quiet. Encontramos una persona y le hablamos. Nos encontramos otra persona y le hablamos. Te voy a decir lo que me pasa aquí en Tehuacán. I will tell you what happens to me here in Tehuacán. Amados Ajim. Dear brothers. Si yo me sumo a un taxi, if I ride a taxi, ya el taxista me conoce. The taxi driver knows me. Y me dice, ¿cómo está, doctor? How are you, doctor? ¿Se acuerda del disco que me regaló? Do you remember the CD that you gave sí, me? Yo sí me acuerdo. Yes, I remember. ¿Tú ya lo escuchaste? Have you listened ¿O to it? Usted ya lo escuchó? Aquí have en español hablamos con usted. Y entonces, so, ellos me dicen, no lo he escuchado. No, I have not le vuelvo a recordar. I keep remembering this person. Y a veces he notado and sometimes I have noticed que cuando yo hago la parada del taxi, that when I wave my hand to el stop chofer the taxi, del taxi, the taxi driver, como que mira para otro lado. Kind of looks y yo me quedo así. Place, and I am like waving my hand. Y se van. No, yo ya no quiero nada de saber de ese barbón. They go away because they do not want to know anything about bendito me. Yahshua HaMashiach. Blessed be Yahshua HaMashiach. Porque ya me conocen. Because they already know me. Que les voy a volver a hablar. And I will speak to them again. Bueno, esa es una característica. Well, this is a characteristic del que está en el reino. Of the one that is in the kingdom. Vamos al punto 18, hermanos. Concept number 18. Los kadoshim, the kadoshim, anótelo, recibirán el reino. Will receive the kingdom. Los kadoshim, the kadoshim recibirán the el receive reino. The kingdom. Ellos, nosotros, vamos they, a revisar, we, a recibir we are going to receive el reino. The kingdom. Vamos, por favor, a Daniel. Turn to Daniel. En el verso 21, en el capítulo 7, Chapter 7, Daniel 7, Daniel chapter 21 7, y 22. Verse 21 and 22. Recuerden que cambié el orden de los temas. Remember that I changed hoy estamos hablando del reino de los cielos. Today we are talking about the kingdom of pero heaven, igual nos gozamos. But we are porque la Torah es la palabra del Eterno. We, it is the word of the si tienen Daniel 7, 21 y 22. Daniel 7, bueno, el 21 como que a muchos no les gustaría leerlo. Many people do not like to read verse 21, pero lo vamos a leer. But we will read it. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los kadoshim y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los kadoshim del Altísimo y llegó el tiempo y los kadoshim recibieron el reino. ¿Ah? I beheld and the same horn made war with the saints and prevailed against them until the ancient of days came and the judgment was given to the saints of the Most High. And the time came that the saints possessed the kingdom. Así que los kadoshim, so the kadoshim recibirán el reino. Will receive the kingdom. Bueno, no que well, ya estamos en el reino. Are we not in the kingdom?
Déjenme ir avanzando y nos continue. Vamos a gozar con más cosas que vamos a aprender hoy. Pero el mensaje today, en este punto 18 concept, es que 18, perseveres. Entonces, prevail, yo te digo, persevera. So I tell you, porque Yahshua HaMashiach nos dice que el que persevere será salvo. That the one that persevera, prevails, persevera, persevera, prevail, persevera. Prevailed. Y vendrá entonces Yahshua, and there, then Joshua will y nos introducirá al reino milenial. And he will allow us to enter into the millennial kingdom. En pocas palabras, el reino de los cielos the kingdom of heavens llegó a la tierra is already, gracias already a Yahshua HaMashiach. Thanks to Joshua. Eso lo vimos en las dos lecciones anteriores. We already studied this in the last two lessons. Ya vivimos en el reino, so we are in the kingdom, porque nos guardamos en santidad, en Kedusha. We live in holiness, Kedusha. Vendrá el reino milenial. ¿Quién va a reinar? Yahshua HaMashiach. Entonces es el reino de los cielos también. Aunque estaremos en la tierra. Voy a explicar después sobre la resurrección. Y después vendrá, bajará la nueva Jerusalén. Es el reino de los cielos. Ahora vamos al punto 19. En el punto 19, quiero por favor que vayamos por, a Revelación, Apocalipsis, Hisgalut, open your Bibles to Revelation, en el capítulo 12, chapter 12, vamos para allá, capítulo 12, chapter 12, y vamos a leer el verso 10 verse y 11. And 11. ¿Tienen Apocalipsis 12, verso 10 y 11? Bueno. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo, en el Shemaín, que decía, ahora ha venido la salvación, la Hatzalá, Beyehol, el poder y el reino, subrayen, de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Ah, nada más, el 10. And I heard the loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our Elohim, the power of his Mashiach. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our Elohim day and night. Ahora, este now, punto 19, this concept 18 es prácticamente al final de los tiempos. Is practically at the end of time. Es prácticamente ya cuando vaya a finalizar. It is practically at the end esta era of this age. Va a ser, digamos, la tribulación. The tribulation. Ahora. Dice, entonces oí una gran voz en los Shamaim que decía, ahora. And I heard the loud voice saying in heaven, now. Ahora, la palabra, valga la redundancia, ahora, the word now, es presente. Is present. Entonces, so, fíjense muy bien, pay close attention, porque no quiero, no quiero confundirlos, hermanos. I don't want you to be entonces, confused. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. And I heard a loud voice in heaven saying, now is come salvation. Ahora pongan mucha atención, now, por favor, porque en esto ha habido mucha confusión. Because many are confused in this. ¿Cuándo vino la salvación? When did salvation come? ¿O cuándo va a venir la salvación? Or when shall salvation porque is going la palabra to come? Es achshach en hebreo, que because quiere decir ahora, the word is en now, este momento. In this moment. Bueno, well, ¿a qué se refiere con ahora? What is this referring to when the word says now? En el libro de Hisgalut, in the book of Revelation, se refiere a esto. It is referring to this. Anótenlo, por favor. Please take ahora notes. Es presente. Is in the present. Igual a la primera venida de Yahshua HaMashiach. The same as the first coming of Mashiach. No se está refiriendo a la segunda venida. It is not referring to the second coming. Porque la salvación, because salvation, llegó al mundo came to the cuando world, Yahshua HaMashiach vino al mundo. When Yahshua HaMashiach came to the world. Él murió, he died, él resucitó, he resurrected, y ahí entró la salvación. And this is when salvation came. No va a entrar cuando él regrese por segunda vez. It'll not come when he entonces comes la palabra back ahora time, so es presente. Is present. ¿Sí lo anotaron? Did you take notes? Se refiere a la primera venida de Yahshua HaMashiach. It refers to the first coming of Yahshua HaMashiach. ¿Sí lo anotaron? Ahora. Now, la segunda parte. The second part, De este verso of this verse, ya trata it is speaking about de cuando va a ser quitado el Malach Mijael
Michael the angel will be taken y va a caer Hasatán and then Satan para la tribulación. Be down for the para tribulation. La tribulación. Porque si tú lees en el verso 7, because if you read verse 7, está hablando que hubo una batalla, it is talking about a battle en los Shamaim, in heavens, y que el Malach, and el ángel Miguel, and Mijael, Michael the angel, luchaba con sus ángeles contra los demonios. Fought against the entonces, cuando se ha demons. Quitado el Malach, so when the angel ya lo he ministrado, away, entonces caerá Hasatán. Then Satan will be cast down. Ahora, por todo lo que estamos viendo, because everything en el mundo is happening in the world, ya empezaron a caer potestades demoníacas. Demonic powers are already falling down. Yahshua HaMashiach les reprenda. May Yahshua HaMashiach rebuke them. Entonces la palabra ahora es presente. So the word es la primera venida de present, Yahshua HaMashiach, the first coming of Yahshua HaMashiach. Y después later, es quitado Mijael. Michael is taken away. Ahora pongan atención los que son cristianos. Pay attention if you are a Christian, o los que ya dejaron de ser cristianos. Or the ones that porque están siendo Christian, engañados. Because many people are deceived. Pongan mucha atención. En la iglesia cristiana les han enseñado in the Christian church, they mal. Have taught bad. Han entendido mal. They have misunderstood. Han entendido they have que cuando la iglesia cristiana sea quitada that when the Christian church en el arrebatamiento away, in the rescue, entonces so, viene la tribulación. The tribulation no, pero no está hablando de eso la Biblia, la no, Tanaj. The Tanaj is está hablando de cuando this. Se ha quitado el ángel. It is talking about when the Mijael, angel is taken out. Michael. Eso lo ministramos también en la mala interpretación de la Torah. We already ministered this in the misinterpretation of the está Torah. En español y en inglés. It is both in Spanish and English. Vamos. Voy a hacer un paréntesis. I want to tell you something. Imagínense que alguien menciona el nombre falso. Imagine that someone says the false guarda el día name, domingo. Keeps Sunday, no está circuncidado. Is not circumcised, escupe todo lo que es Torah. Spits out the Torah. Y va a venir el rey de los judíos. And then the king of the Jews, y se lo va a llevar al cielo. Will come and he will take this person to y heaven. Más palos para Israel. And more no tiene ningún sentido. For Israel, no, it has no, él no, viene por su pueblo. It doesn't make sense. Y eso he lo vamos a ver en adelante, despuesito. Entonces tú te tienes que esforzar so you have to, a entrar al reino de los cielos. To make into the, to enter into the si no estás en el reino de los cielos, if you are not in the kingdom of heavens, entonces then, apresúrate. Hurry up. Da prisa porque hurry up. Tienes que entrar al reino de los cielos. Because you have to enter into es la única manera de saber que es uno salvo. This is the only way to know if we are saved. Gracias a Yahshua HaMashiach. Thanks to Yahshua HaMashiach. Ahora, now, voy a tratar el, ya no el tema tanto por puntos, I will not speak about the teaching in pero concepts, quiero comentarles, but I want to tell o podríamos you, hacerlo en forma de pregunta. This is a question, pero es el mismo tema, Mahut HaShamayim. Si quieren anotarlo, en it, forma de pregunta, ¿quiénes se perderán? Who will be lost? ¿Quiénes se perderán? Who will be lost? Ahora, pongan mucha atención, now, pay close porque hay muchos que se dicen mesiánicos, there are many pero no lo son. But they are not. Entonces, so, yo diría un inciso A, pues vamos a ir por incisos. A. Mucha gente se burla de la Torah, many people make fun of the Torah y se burla de quienes enseñamos Torah and they also make fun of the ones that y de teach quienes Torah, guardamos Torah. And the ones that keep Torah. Entonces son tres cosas. So three things. Se burlan de la Torah de Yahweh. They make fun of the Torah of Yahweh. Se burlan de los que enseñamos la Torah. They make fun of the ones that teach the Torah. Y se burlan de los que guardamos la Torah. And they make fun of the ones that keep Torah. Entonces a lo mejor tú no eres un roé so maybe o you un are anciano, not a pastor, roé, pero or tú estás elder, enseñando Torah. But you are teaching Torah. O guardas Torah, or lógico. Torah, of course. Bueno, well, esa gente those que se burla that make fun, se va a perder they will be lost. Porque solamente hay un camino because there is only one way. El camino es Yahshua HaMashiach, the way is Yahshua HaMashiach y sus mandamientos and his commandments, no los mandamientos de los hombres not the commandments of men. Como inciso B as the second de quienes se perderán concept, who will be lost, los que reniegan the ones that, de los principios the ones that complain about y fundamentos the, de la Torah
principles ellos of the no Torah, entrarán jamás al reino de los cielos. They will never enter into the kingdom of heaven. Ahora tú dirás, now you may pero, say, well, Roe, ¿no se parece al inciso A? Is it not like the first concept bueno, number? Es que una cosa es que haya gente que no quiere nada de Torah, do not want many Torah y que se burlan de los que enseñamos and they also make fun of y de los que guardamos Torah. And the ones that entonces esa gente del inciso A es la gente que no quiere nada con la Torah. They are the people that not want ahora, anything to do el inciso with the Torah. B, so, concept B son las personas is it refers to people que reniegan de los principios that complain about y the fundamentos de la Torah. Of the Torah. Entonces, so, este grupo segundo so this second group es gente que ya está en una congregación mesiánica, is people that are in a messianic congregation, pero reniega de los principios, por ejemplo, they complain of the principles, voy a poner un ejemplo, for example, digamos, están renegando de los principios de cómo se debe de guardar bien un Shabbat. They complain about how we should keep Shabbat as best as possible. Bueno, dicen, well, yo lo guardo a mi manera. No lo entiendo bien, pero yo lo guardo. No, hay que decir eso. Mejor, we do not say that. Hay que ver quién nos puede enseñar Torah, we have to un maestro de Torah, un moré de la Torah, Torah y que nos enseñe cómo se guarda el Shabbat. That he may tell us how we keep Shabbat. Otros se dicen mesiánicos. Some others call themselves y dicen, messianic. No, la circuncisión no. Circumcision is not. Se dan cuenta, entonces están, realize? Pero no están. They are es un both, decir. They are not, so to speak. Ellos ya se dicen mesiánicos, they ya se ponen talit, messianic. They even pero no tienen talit, brit milá. But they do not have the entonces brit están milá. Renegando so they complain de los principios of the principles y de los fundamentos de la Torah. Of the Torah. Ahora, el inciso C es muy importante, hermanos. Concept C is very important. Por favor, anótenlo todos. Please. Los que menosprecian a su maestro. The ones that despise his los teacher. Los que menosprecian a su maestro. The ones that despise his teacher. Aquel que menosprecia a su maestro de Torah. The one that despises his teacher of está Torah. Está en problemas. Has problems. Estoy hablando de un maestro de Torah. I am talking about a teacher of Torah. Porque hay muchos en el mundo. Because there are many in the world. Que sean personas íntegras. That are honest people, que no hagan negocio con la palabra del Eterno, that they do not make business with the word of the everlasting Father, que den Father, buen testimonio, and they give good testimony, que ayuden a la comunidad, they help the community. Estoy hablando de verdaderos maestros. I am talking about true teachers. Entonces aquí, aquel que menosprecia a su maestro, so the one that despises his teacher, no va a entrar en el reino, will not enter into the kingdom, porque el principio en general de la Torah, because the general principle es of the Torah, obediencia, is obedience, es sujeción, is subjection. Entonces, so, que quede claro que debe de haber nada más ciertas características we must understand that there are de un verdadero maestro de la Torah. Of a true teacher of the Torah. No debe ser un ladrón. He does not have to be a thief. No debe ser un lujurioso fornicario. He does not have to commit adultery. And have lost. Es decir, debe ser una persona bien íntegra. He has to be an honest person. Entonces, aquel que menosprecia a su maestro, so the one that despises his teacher, y no obedezca, and does not obey, porque es una de las características, because it is one of the characteristics, ese no está dentro del reino de los cielos. That person is not into the kingdom of heaven. Ahora, now, paso al siguiente punto. Let me continue with this parece next ser que concept. Es el inciso D. Concept D. Toda esta gente, all these people, de los ejemplos anteriores, of the past examples, no tienen parte en el mundo venidero. They do not have part in the world to come. Porque todo reposa because en la Torah de Yahweh. Everything depends on the Torah of Yahweh. Todo depende de la Torah de Yahweh. Everything depends on the Torah of Yahweh. Los que dicen, por ejemplo, for example, the ones that say, la Torah, the Torah, la Tanaj, the Tanakh, vamos, la Biblia, the Bible, no es de origen divino. It is not of a divine origin. Ellos no pertenecen al reino then, de los cielos. These people do not belong ellos no to the están kingdom dentro del Malhut HaShamayim. They are not in the Malhut HaShamayim. Ahora, now, los que no creen en la resurrección de los muertos, the ones that do not believe in the resurrection of no the tienen dead, parte en el reino de los cielos they do tampoco. Not have
part in the kingdom of heaven. Ahora, la iglesia cristiana cree en la resurrección de los muertos, believes in the resurrection of the dead, pero no cree en el Shabbat. But they do not believe on Entonces Shabbat, están igual perdidos. So they are lost. Los testigos de Jehová mencionan un nombre falso, igual que la iglesia cristiana, just as the Christian guardan church, el domingo, they keep Sunday, y no creen en la resurrección de los muertos. They do not believe in the resurrection of the dead. Bueno, la ceguera es la misma. Well, the blindness is the same. Ahora, pongan este inciso aparte, no sé en cuál vamos, pero pongan esto aparte, this hermanos. Next concept. Todos Everyone, los que alejan all those, a las personas de la presencia de Elohim, todas las personas que alejan a la gente de la presencia de Elohim no tienen parte en el reino de los cielos. They do not have part in the kingdom of heaven. Vuelvo a repetir, todos los que alejan a las personas de la presencia de Elohim, all those that cause people to go away from the presence of Elohim, no tienen parte en el reino de los cielos. They do not have part in the kingdom of heaven. Ahora, quiero ser claro en esto. Now I want to be clear in this. Esta congregación Gozo y Paz es seria. This congregation Joy and Peace is a serious congregation. No se hace negocio con la palabra. We do not do business with the word. Se exige obediencia a Yahweh. We demand obedience se to Yahweh. Se exige santidad. We demand holiness. Entonces, hay gente so there are people que se ha tenido que expulsar that we have to expel, o que se ha salido or that go away. Y dice, ya no sigas al hombre. Do not follow man. No sigas al Dr. Palacios. Do not follow Dr. Palacios. Eso ya lo he ministrado muchas veces. I already ministered this many times. Tú no me sigues a mí. You do not follow Tú me. Sigues a Yahweh. You follow Yo Yahweh. Sigo a Yahweh. I follow Yahweh. Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Es el único que nos salva. He is the one that saves. Pero las personas que cuchichean, que hacen susurros that gossip y dicen and say, no, no vayas, no, aléjate. Not go. Esas personas tampoco tienen parte en el reino de los cielos. Those people do not have part in the kingdom of heavens. Porque no se roba el dinero acá. Because here we do not steal money. Se da testimonio. We give testimony. Etcétera. Entonces, las so personas on. Que tratan de alejar a otras gentes so people that make people to go away de la presencia de Elohim, from the presence of Elohim no tienen parte en el reino de los cielos. They do not have part in the kingdom of heaven. Shaul, Pablo dijo, Shaul, Paul said, no os engañéis. Do not deceive yourselves. No, no hay que engañarse. We do not have to deceive ourselves. Ahora, en Now, ningún momento yo he dicho que soy el Mashiach, el Eterno no, me libre. In no, time no. I have said that I am the Mashiach. No, no the everlasting simplemente Father. Que aquí enseñamos quién es el Mashiach. Here in this place Yahshua. We teach who the Mashiach is, Yahshua. Ahora, Now, la Tanakh también es clara. The Tanakh is also clear, todo idólatra, por si gustas anotarlo, no notes, tiene parte en el reino de los cielos. These people do not have part todo idólatra. All the idol worshippers. Entonces, so, no se trata solamente de las imágenes, it is not only about images, sino de algo que tú le tomes más importancia que Elohim. But something that you consider to be more important than Elohim. Entonces, cuidado so be careful con tener algo que ver con la idolatría. If you have something to do with idolatry. Voy a poner un ejemplo. For example, hace tiempo a long time ago, me buscó una persona a person que looked for me. Porque estas preguntas abundan mucho. These questions are very, very Dice, common. Bueno, yo soy mesiánico. So this person told me, Roy, I am messianic. Roy, yo soy mesiánico, pero trabajo en mármol. But I work in In the stones. Y me contrataron para trabajar en un templo católico. And they hired me to work in a Catholic temple. Y la verdad voy a ganar And bastante dinero. The truth is that I will earn a lot of money. Si hago el altar que me pidieron. If I do the altar that they asked me to do. Ellos no saben que soy mesiánico. They do not know that I am messianic. ¿Qué hago? What should I do? Y yo le dije esto, I claro. I told him this, of course. Tú construyes ese altar, you build this altar y con el mismo altar te vas tú al infierno. And with the same altar you go to hell. Porque vas a levantar un altar a Zeus. Because you are going to set up an altar for Zeus. Entonces mucho cuidado. So be very careful. Entonces la persona decía esto. So the person said Pero this, yo no voy a idolatrar. But I am not going yo to no voy a idolatry. Tener nada que ver más que yo voy a construir. I have nothing to do with the church. I will only build no, the altar. No. Que no se engañe. He must not la persona deceive himself. Se pervierte. The person is perverted. Él me decía, pero es que yo no me voy a contaminar. I am not going to contaminate myself. No. No.
ya lo estás haciendo. You are already contaminating yourself. En tu pensamiento ya lo estás haciendo. In your thoughts. No es que te vayas a contaminar. Not that you are going to. Es que estás contaminado ya. You are already contaminated. Y estás perdido. And you are lost. Y por nada más por ese pensamiento. And only because of that thought. Yo te sugiero que te arrepientas. I suggest that you repent. Entonces mucha gente piensa tontamente. Dice Yahshua HaMashiach que no le digamos tonto a un hermano. Pero este no es hermano. El hermano es el que hace la voluntad del Abba Kadosh. Ahora, pasando a otro inciso, ¿quién no va a heredar el reino de los cielos? Who will not inherit the kingdom of heaven? La persona que está alejada de la perfección. The person that is far away from perfection. Aquella persona que tiene alejamiento de la perfección. The person that that is far from perfection. Lógico, of course, tiene un alma mala. Has a evil soul. Se goza del dolor del prójimo. Rejoices when the neighbor is suffering. Esa persona es mala. That person es perversa. Perverse. Tiene malos pensamientos contra el otro. Evil thoughts against others. Esa persona no es del reino de los cielos. That person is not of the kingdom of heaven. Ahora, perfecto now, solamente Yahshua. Yahshua is the only perfect Elohim. Sin embargo, hemos aprendido acá. However, we have learned here. Que Yahshua nos pide la perfección. Joshua asks us to be perfect. Entonces, ¿a qué perfección se refiere? So, what perfection is he talking about? Para los nuevos for the hermanos, new ones, the new ya brothers, lo he ministrado. I already ministered. Es que yo aprendo algo de la Torah y lo llevo a cabo. I learned aprendo más de la Torah y lo llevo a cabo. I learned y todo es así Torah bonito. And I obey. Bien. Entonces, so, esa es la perfección. This is perfection. Pero si ya ven, habiendo alcanzado un grado de conocimiento de la Torah, has reached a high degree of knowledge of the Torah, la persona por darle gusto a la carne, the person, if this person wants to give pleasure to the flesh, en alcohol, such as en alcohol, pornografía, pornography, en fornicación, fornication, en adulterio, adultery, entonces esa persona, so that person, si algo iba logrando, lo pierde. If he was getting something, this person lost, y entonces no será parte del reino de los cielos. And this person will not be part of the kingdom ahora, of heaven. So, estamos en el punto de quiénes se perderán. So we are talking about who will be lost. O sea, quiénes no estarán en el reino de los cielos. Who will not be in the kingdom of heaven. Date cuenta que es una tristeza. This is very sad. Porque, y una tragedia. It is a tragedy. La mayoría de la gente en el mundo no guarda Torah. They do not keep Torah. Ahora, muchos que dicen que guardan Torah, so many people that say that they keep Torah, en realidad no la guardan bien. In reality, they do not keep it. Tienen su propia ley. They have their own law. Se ponen falda they use skirts en Shabbat, on Shabbat, las mujeres, the women, y pantalón and jeans, y escuchen bien, pantalón entre semana. Jeans, pants in the week. Es una tontería. This is a foolish thing. Esa persona no pertenece al reino de los cielos. This person does not belong to the kingdom of heaven. Ahora, now, hay otro grupo de personas que no heredarán el reino de los cielos. There is other group of people that also will not inherit the kingdom of heavens. Anótenlo por favor. Please take notes. El bestialismo. Bestiality. Mira, aquí la palabra bestia. Here the word beast. ¿A qué te suena? What does it sound like? La bestia es Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Satan, Yahshua HaMashiach rebuke him. Entonces, so, estas personas these people tienen engaño. Have deceit, tienen mentira, lies, abusan mentalmente de otros, they abuse of others mentally, abusan físicamente de otros, they abuse of others physically, tienen robo, they have theft, fornicación, fornication, homosexuales, homosexuals, adulterio, adultery, fraude, fraud. Entonces su vida, so their life, no está basada a la Torah. Based on the Torah, sino en la bestia. But on the beast. Porque solamente una bestia, because only a beast, viola a un niño. Abusa de un niño, abuses a child sexualmente. Sexually. Entonces, so, su vida no está basada en la Torah. The life of this person, bueno, is not based ahora, on the Torah, so, el mundo, amado Aj, amada look at the world, noticias, news, en televisión, in TV, periódico, periódicos, newspapers, periódicos, newspapers, uf, newspapers,
y cantidad de abusos sexuales sexual abuse, y cantidad de fraudes, de robos, de mentiras, lies, de secuestros, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Eso piensa la mayoría de la gente. This is what the majority of people think. Tú no. You do not. Tú eres de Yahshua. You belong to Yahshua. Los que estamos en el reino no pensamos así. That are in the kingdom, we think no, in this manner. No pensamos así. No, no, nuestra no, base not, es la Torah de Yahweh. We do not think in Yahweh this manner. Mismo. Our base is in Yahweh. Yahshua HaMashiach es la Torah viviente. Is the living Torah. Entonces, so, amados Ahim, dear brothers, billones de personas se van a ir al infierno, no tienen vida eterna. They do not have everlasting life. Una persona puede saludar amablemente, a person can greet pero another person, tan solo es una careta, but it is only es un disfraz. A face, a disguise. Puede dar la mano, he can inclusive give his puede hand, dar un abrazo, or even a hug, pero todo es falso. But everything esa is persona false. That person es hipócrita. Is a hypocrite. Yahshua HaMashiach habló mucho sobre la hipocresía. Spoke a lot of times about hypocrisy. Y él dijo, no seáis hipócritas. And he said, do not be no hypocrites. Seáis como los hipócritas. Do not be like the hypocrites. ¿Por qué dijo tanto eso? Why did he say porque this ese many pecado times? Because it is the sin involucra muchos pecados, that involves empezando many por orgullo. Most importantly, todas esas personas no pertenecen al reino de los cielos. Ahora, pregúntate tú acá y allá, ¿cómo nos comportamos acá? ¿Cómo nos comportamos en casa? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? Si nos comportamos de una manera hipócrita, estaríamos en problemas. Entonces, si tú estás actuando hipócritamente, ten cuidado, porque no estás en el reino de los cielos. Es de dientes para afuera tu saludo, pero no está dado con el alma. Tratas de hacer mal a los demás. Do evil for others. Sobre esto ya he hablado bastante. I have spoken about this a lot. Alguien dice que es mesiánico. A person says that he is messianic. Y tiene un Facebook. And has a Facebook. Mesiánico. A messianic pero tiene Facebook. Otro Facebook. But he has another la misma Facebook, persona. The same person. Donde muestra partes de su cuerpo. Where this person shows parts es un hipócrita, of his body. Está loco o loca. This person is a hypocrite. Esa persona no está en el reino de los cielos. This person is not in the sigue estando en el reino de las tinieblas. This person is in the está sirviendo al mismo Hasatán. This person is serving Satan. Entonces nosotros no. So, nosotros servimos a Yahweh. We serve Yahweh. Vamos por favor al Salmo 32. Turn to Psalm verso 9, 32, verse 9. Y nosotros nos acercamos a Yahweh por amor. And we come near to Yahweh no por imposición. Not because we don't. Salmo 32, verso 9. Cuando lo tengan, el Salmo 32, verso 9, me dicen amén. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Ah? Be you not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held with a bit and bridle, lest they come near to you. Ahora, now, nadie te forzó a venir hoy acá. No one forced you to come here. Ni tampoco a conectarte por internet. Not even to watch the service. Qué bueno que lo hiciste. It is good for you. Qué bueno to que watch te conectaste. It is good for qué you. Bueno que viniste. It is good qué for bueno you que to quieres come. Seguir aprendiendo Torah. It is good for you to, because you want estaré to continue en el reino de los cielos. To be in the kingdom no estaré en el reino de los cielos. Am I in the ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Tanaj? What does the Bible says? No, yo quiero aprender. No, voy al culto y que me enseñen. I go to the service. Bueno, bendito es Yahshua HaMashiach que estás acá. Blessed be Yahshua HaMashiach, you are here. Ahora, now, las personas, people, la gran mayoría de las personas en el mundo, the great majority of people around the world, actúan de una manera inapropiada, they behave in a bad way, e incorrecta. They have bad behavior. Todo el tiempo es atropellar a los otros. All the time to take advantage actúan, of others. Vuelvo a repetir, de una manera inapropiada, they behave in a bad e way, incorrecta. And incorrect way. Bueno, se hicieron exámenes de conocimientos de la Torah.
So we made tests about the knowledge of the Torah. Y los hermanos salieron muy bien en calificaciones. And many brothers got good grades. Otros no. Some others didn't. Pero la mayoría salió bien But en calificaciones. The majority got good grades. Pero si hiciéramos un examen But if we make a test de cómo se actúa en la vida, of how we behave in life, yo no sé qué pasaría. I do not know what would happen. Y menos a nivel mundial. And not even in de los que se dicen mesiánicos, world, porque una messianic. Cosa es contestar que son las dos casas de Israel, what the two houses of Israel are, alguna otra pregunta de Torah, and some other questions about the pero Torah. Otra cosa es other thing is cómo actúa en la vida, how this person si estoy actuando inapropiadamente in his life, o incorrectamente. Incorrectly. Entonces una cosa es el conocimiento, so, one thing is knowledge, pero otra cosa es la práctica. And another thing is practice. Ahora nosotros hemos aprendido a servir a Elohim, so we have learned to serve Elohim de una manera desinteresada, with no interest, es decir, sin ningún interés. With no interest. Nosotros, vamos, voy a decirlo así, yo les he enseñado I a servir a Yahweh, to serve Yahweh sin esperar nada. Not expecting anything. Perdón que hable así tan claro. I am sorry to speak as clear. Entonces, as this. No hacemos negocio con la palabra. So we're not the business. Servimos solo por amor. We only serve a Yahweh. Love, Yahweh. Ministramos la Torah. We minister se regalan the Torah. Los discos, we give etcétera, away etcétera, CDs, etcétera. And so on and so forth. Entonces, no hay un interés económico. There is not an economic interest. No hay un interés por lo que Yahweh me pueda dar. There is not an interest because what Yahweh can entonces, give yo, to me. Yo los bendigo a todos, amados Ajín, acá presentes. So I bless you, brothers, y a las hermanas, and y allá a los hermanos y a las hermanas. And there, the brothers and the sisters, de aquellos que sirven a Elohim desinteresadamente. Those that serve Elohim with no interest. No están esperando a que se les dé nada. You are not expecting to receive anything. Ahora, de esa forma entonces, in this manner, then, si nosotros actuamos desinteresadamente, if we behave with no interest, es otra característica que es estar en el reino de los cielos. This is another characteristic that entonces we puedes are in anotarlo. The kingdom of heavens. So you can take yo no notes. Tengo interés en recibir nada, I have no interest una paga, to receive anything, a payment. Entonces estoy en el reino de los cielos. So I am in the kingdom of heavens. Ahora, now, bueno, voy a esperar un momentito. Pero sí es importante esto. But it is very important. Se les ha enseñado a no tener interés por el dinero. I have taught you not to have interest for money. Ya ganamos nuestro pan. We already earned aquí our bread. Aquí venimos a servir a Yahweh. Here we come to serve Yahweh. Yo no le pago a la orquesta porque toque. I do not pay the orchestra no, to play. No. O a los hermanos porque or transmitan. The brothers to o a los hermanos de sonido. Or the brothers of no. The sound. No. No, no se les paga. We do not pay. Todo es desinteresado. Everything is with no interest. Ahora, now, nosotros enseñamos a la gente we teach the people una cosa, one thing, una cosa, one thing, que se aparte de sus bajezas, that the person turns que away se aparte from, de sus pecados. From sins. Eso es lo que se enseña en esta congregación. This is what we teach here in this congregation. Entonces le decimos a una persona, so we tell a person, apártate de tus bajezas, de tus pecados. Turn from your sin. Haz lo correcto ante los ojos de Elohim. Do what is correct in the eyes of Elohim. ¿Por qué se tiene la autoridad para decir eso? Why do we have the authority to say this? Porque uno no hace bajezas. Because we do not no está uno do practicando sin. El pecado. We do not commit sin. Y entonces está uno en el reino de los cielos. Then we are in the kingdom of heaven. Y entonces le invita a uno a otros and so we invite a estar en el reino de los cielos. To be in the kingdom of heavens. Ahora, now, quiero que anoten esto, I want you to take pero notes, déjenme primero decirles but la idea. First, let me allow you to say the idea. Mi intención, my intention, ahorita atentos por favor, mi intención en estos años, my intention throughout these years, fíjate muy bien cuál ha sido mi intención, ha sido no dejarte, is not to leave escucha, you, listen no carefully. Dejarte en la antesala, not to leave you, para conocer a Elohim. In something that is before. Vuelvo a repetir y ahorita si quieren anotan la idea. Take notes. Estoy hablando personal. Mi intención como Roe, my intention as a Roe,
en todos estos años throughout these years, ha sido no dejarte en la antesala, is not to leave you expecting something, sino que tengas conocimiento de Elohim, but that you have knowledge of Elohim, y de que tú experimentes su presencia. And that you experience his presence. Muchas veces he hecho oración, many times have I prayed, a veces aquí abajo, maybe here, se forman los hermanos, las hermanas, the brothers and the sisters, se unge con aceite, here, se ponen las manos, oil, o has entrado a la oficina. You have entered to the office. Yo nunca te he pedido un dólar, un peso. I have never no, asked for a dollar. Ni te lo voy no, a pedir. I will never ask for no. It. Entonces no. La idea es esta. So the idea is no dejarte this, en la antesala not to leave you expecting del reino de los cielos, sino que estés heaven, en el reino de los cielos. That you are in the kingdom of heaven. Yo me gozo mucho cuando los hermanos entran y me dicen, when the brothers enter and tell me, tuve un sueño, Roé. I had a dream, Roé. Y yo creo que este sueño sí es, sí hay algo. And I believe, pero no discerno qué quiere decirme Yahshua HaMashiach. But I do not know what Yahshua HaMashiach tries to tell. Yo me gozo en me. Eso. Porque ellos ya empezaron a tener dones del Ruach HaKodesh. Because they already have gifts of the Ruach HaKodesh. O inclusive otros hermanos que van teniendo otros dones. Or even other brothers that entonces, have gifts. O que llegan y me dicen, ¿sabe qué? Oré me, por un enfermo, do you know what? Y se fueron los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Demons went away. Y el enfermo se sanó. O repartí estos discos. Roe le va a hablar por teléfono un pastor cristiano que quiere ser ahora mesiánico. Roe, you will receive a phone call from a Christian pastor that wants to be messianic. Pero muchos no lo entendieron. But many did not understand. Ellos pensaban que se les daba cualquier cosa. They thought they were given anything. No. No. La intención mía nunca ha sido dejarte en la antesala. Has never be is never to leave you. Ahora, ¿quieres una prueba? Do you want a proof? Revisa la página. Watch the revisa website. La página. Visit the website. Temas de Torah. Torah y la gloria es para el Eterno. And the glory is el Brit Hadashah. The Father, the Brit Hadashah, lo que hemos aprendido. What we have learned. Tema de delirios. Delirium. Enfermedades médicas. Medical diseases. El tema de los sueños. The teaching about dreams. Etcétera, etcétera, and so etcétera. On and so forth. Pero muchos han menospreciado eso. But many have despised that. Es más, ya no están. They are actually not here. Ahora muchos vienen por inercia. Many come here because por of obligación. Inertia, because of obligation. Ellos están perdiendo que no entren que se queden en la antesala. They are lost. Pero de mi parte voy a seguir poniendo but el mayor esfuerzo. I will continue working hard. Mientras el Eterno me preste la vida. As the, long as the everlasting Father para allows que tú me no to te live. Quedes en la antesala. So you are not expecting, tienes que estar en el reino. But you have to be in the kingdom. Porque si no, entonces no eres salvo. If not, you are not saved. Ahora, now, Elohim nos asegura Elohim assures us que si tenemos la entrega that if we have the para cumplir bien sus mandamientos, deliverance, the, to be willing to keep his call, Él va a quitar his commandments, todo estorbo. He will take everything that does not allow this to happen. Por ejemplo, for example, Él quitará todo estorbo he will take away que te impida guardar bien el Shabbat. Anything that does not allow you to keep Shabbat. Los Shabbatones. The Shabbatones. Pero Él quiere ver but he wants to see tu esfuerzo. Your effort. Tu intención de guardar bien la Torah. Your intention to keep the Torah. Mientras tú no demuestres un interés por guardar bien la Torah, as long as you do not show an interest to keep Yahweh, the Torah, Yahweh no quitará ningún estorbo. Will not take away the things that do not allow you to keep Torah. Y tú piensas que es el diablo. And you think it is the devil. Ay, Roy, tengo tantas luchas. Roy, I have no puedo guardar struggles. Bien el Shabbat. I am unable to keep Shabbat. Pero no es el diablo. But the devil is not es causing Yahweh. This. Yahweh. Es Yahweh is mismo. Yahweh himself. El que no quita los estorbos. He is the one that does not take away the things porque that do not allow you diablo to keep the Torah. Pone los estorbos. Because the devil causes es un decir. Things todo con permiso de Yahweh. Everything is with the permission pero el que of Yahweh, quita los estorbos es Yahweh. The ones that takes away the things entonces, that do not allow you. Tú no te has decidido Yahweh. A guardar bien la Torah. So you have not decided. Vendrá la fiesta de Pesaj. The feast of Pesach el 14 de abril del 2014. April the 14th, 2014. Y es un Shabbaton. And it is a Shabbaton.
Después viene el primer Shabbatón de Hamatzah. Later, the first Shabbaton of Hamatzah. La fiesta de Hamatzah. The feast of Hamatzah. Viene el Shabbat semanal. The weekly Shabbat. Y después el último Shabbatón de Hamatzah. And later, the last Shabbaton of Hamatzah. Pero tú no los has podido guardar bien. But you have been unable porque to keep no them has demostrado al Eterno because you have not shown que quieres guardar bien la Torah. That you want to keep the Torah. Sigues siendo tibio. You are still lukewarm. ¿Por qué guardar bien so, el primer Shabbatón de Sukkot? Why should we keep the Shabbaton first of Sukkot? Y el último ya no. And why we should not keep the last Shabbaton? ¿Qué clase de Torah es esa? What kind of Torah is this? Es una orden de Elohim. It is an order of Elohim. Que guardemos el primer Shabbaton. That we keep the first Shabbaton. Y el último Shabbaton de Hamatzah y Sukkot. And the last Shabbaton of Hamatzah and Sukkot. Entonces. So, ¿qué es lo que sucede con todas estas personas? What is happening to all these people? Los resultados no se dejan esperar. The results do not come. Y son castigados. And they are punished. A tal punto to such que después ya no pueden cumplir otros mandamientos. That they are unable to fulfill other commandments. ¿Sí quedó claro? Do you understand? ¿Sí quedó claro? Vamos a Devarim 28, Deuteronomio 28. Deuteronomy chapter 28. Y entonces tenemos que tener, so, busquen Deuteronomio 28, Deuteronomy chapter de Barín, 28, y vamos al verso 47 y 48. Verse 47 and 48. Entonces, más nos vale guardar bien la Torah. So it is better for us to keep the Torah. Cuando tengan de Barín 28, 47 y 48, me dicen: por cuanto no serviste a Yahweh, tu Elohim, con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Aj bebakasha. Because you serve not Yahweh your Elohim with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things, therefore shall you serve your enemies, which Yahweh shall send against you, in hunger, in thirst, in nakedness, and in want of all things, and he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he has destroyed you. Entonces, todas estas personas so all these people, no están en el reino de los cielos. They are not in the kingdom of heaven. Ni siquiera guardan bien los Shabbatón de Sukkot. They do not even keep the Shabbaton of Sukkot. Que van a guardar otra cosa. They will not keep other Shabbat. Si el Eterno ve que tú guardas un mandamiento, if the Everlasting Father sees that you obey a commandment, te da bendición en todo, he blesses en tu you, salud, in your health, en dinero, in your money, etcétera, para so que sigas guardando más mandamientos. So you can keep more commandments. Pero lo que quiere el Eterno es but what the Everlasting Father wants, que tengamos disposición para guardar realmente los mandamientos. Is that we are willing to keep his commandments. Ahora, now, Elohim nos da a entender esto. Elohim makes us to si understand tú cumples this, algunos preceptos de la Torah, if you fulfill some precepts of the Torah, si tú los cumples if you obey them, por amor because you love, y te esfuerzas, and you make an effort, Yahweh te va a ayudar Yahweh will help you a realizar todos los mandamientos. To obey all the commandments, y va a quitar todo obstáculo. And he will take the obstacles, esas reumas que no se te han quitado, those diseases, esos dolores que no se te han quitado, those pains, va a venir Shabbat, Shabbat will come, y te enfermas cada viernes en la mañana, and you get sick every Shabbat morning. Revisa bien. So, please, está bien, hay luchas. There are struggles. El enemigo está atacando. The enemy is attacking. Pero no es normal, but it is not normal que cada viernes en la mañana te enfermes. That each Shabbat morning no. You get sick. Es porque el Eterno sabe que no sirves con alegría it is because the Everlasting ni con Father gozo knows that you do not serve y entonces Él pone gladness. Un yugo. So he puts a yoke. No os engañéis. Do not deceive que yourselves. No nos engañemos. Entonces, guardemos so, bien los mandamientos let us keep the covenants. Y tendremos bendición del Eterno. And we will have blessings from the Everlasting Father. Mira qué curioso. Look, el Islam dice, says, si mueres if you die, inmolado, if you, o sea, explotado por una bomba que te pongas, if you die in a bomb, irás al cielo. You will go to hell. Esto no tiene nada heaven. Que ver con la Torah.
you will go to heaven. Estoy diciendo que es el Corán, el Islam. You will go to heaven. This is what the Entonces Quran, a ellos les dicen, si tú te inmolas, so they are told, haces explotar tu cuerpo con una bomba if you kill yourself y matas a no sé cuántas personas, and kill many more people, entonces Dios te espera con 70 mujeres en el cielo. So God waits for you with 70 mujeres. 70 women in te esperan heaven. Palacios hermosos. Beautiful palaces te esperan, are waiting for you. Te espera mucha comida, a lot of food, mucha bebida deliciosa, a lot of drinks. Eso es lo que les enseña. This is what they por eso se inmolan. Are taught. For that ellos tienen they una gran themselves. Mentira, es Satanás. They have a great lie of Satan. Nosotros tenemos la verdad. We have the truth. Pero muchos no guardan el Shabbat con alegría. But many do not keep the Shabbat y sin embargo, gladness. Ellos se hacen explotar However, they kill themselves con suma alegría with joy por su Dios. For their God. Qué tremendo. It is very incredible. Es algo muy, muy... Por lo tanto, entonces, ahora entendemos por qué tantas gentes se inmolan. For that reason, we now understand the reason why many people kill themselves. Entonces... Lo que pasa está que un pobretón, so what happens porque eso no lo va a hacer, quiero que pongan atención, eso no lo va a hacer alguien que tenga post petroleros. Un árabe, que tenga post petroleros no se va a inmolar. He will not kill himself. No. Ellos saben a quién escoger, they cómo les enseñan. Who to choose, they are taught. Entonces, toman un pobretón so they take a poor person, y le dicen esto te van a esperar 70 mujeres en el cielo, 70 women are waiting solamente for tienes you que explotar heaven, you only have to kill yourself. ¿Qué hace este pobretón? What does this poor person does? Él dice eso me conviene, he says, this is profitable for y me. Cae en el engaño de Satanás. And he falls into the lie of Satan. Ellos lo hacen con alegría. They do it with gladness. Y a ti te tengo que decir que aplaudas bien. And I have to tell you that you al único Elohim que salva to the o que pongas Elohim una cara agradable cuando pasas por el pan. Or that you smile estamos when you come tan lejos. We are so far. Muchos están tan lejos. Many people are very far. Haz de cuenta que el reino de los cielos fuera example, esta mesa. Es un ejemplo. Let us suppose the kingdom of heaven y estuvieran is a millas, a kilómetros las they personas are far away. Y dicen que son salvos. And they no. Say that they are saved. Es un engaño. Por lo tanto, analízate. Recuerda esto, mi intención nunca ha sido molestarte. Mi intención no ha sido dejarte en la antesala del reino de los cielos. No, porque Yahshua HaMashiach nos dice que ministremos a la gente. Él no dijo que hiciéramos creyentes. No, Él dijo que hiciéramos discípulos. He told us entonces to make tú ahora te estás discipulando. So right now you are in discipline. Ahora, mucha atención a lo que voy a mencionar, amados. Pay attention. La recompensa, por si gustan anotarlo, la recompensa de guardar un mandamiento the reward of obeying a es el mandamiento. Is the commandment. Ya lo había ministrado. I already ministered it. La recompensa de guardar un mandamiento the reward of keeping a commandment es el mandamiento. Is the commandment itself. Entonces, so, ejemplo, for example, guarda el Shabbat, keep Shabbat, dice Yahweh. Says Yahweh. ¿Cuál es la recompensa? What is the recompense? Tienes descanso you have y tienes rest, gozo, and joy, pero que se te note. But you si should no, mejor quédate en tu casa. Be joyful, if not, stay at home. A ver, la recompensa de guardar un mandamiento so the recompense of keeping a commandment es el mandamiento. Is the commandment ahora, yo sé itself. Que hay muchos hermanos Kadoshin acá hoy I know there are many y hay muchas holy hermanas Kadoshot santas hoy acá here, y allá también. And also there. Entonces, ustedes que son santos, Kadoshim, so me están entendiendo. You understand me. Tú te pasas el Shabbat acá gozoso. You spend Shabbat here, tus niños, joyful. Tus niños, los que son papás, sus your niños jugando, play. Riendo. Laughing. Vamos, gozosos pues. Joyful. Ese es el mandamiento. This is the commandment. Y esa es la recompensa por guardar el mandamiento. And this is the reward for keeping que the no estás en la cocina, you are not in the kitchen, no estás trabajando, you are not working, te estás gozando. You are rejoicing. Incluyendo los que tenemos ministerio, even the ones that have nos estamos gozando. Ministry, ahora, are rejoicing. El castigo, anoten esto por favor, so, el castigo de la transgresión the punishment of the transgression es la transgresión. Is transgression y tú dirás, itself. ¿Pero cómo es eso? So you may tell me, el castigo de la transgresión the punishment of transgression es la transgresión.
is transgression itself. Dirás, bueno, Roy, eso es lo mismo. You may say, this is the same. Explico entonces. So let me explain. Si tú transgredes un Shabbat, if you transgress Shabbat, te perdiste del gozo, you lost de la alegría, joy, gladness, seguirás siendo hipócrita, to be, seguirás con tu amargura, you will be con tu no bitter, perdón, you will have y sirviendo a Satán. And serving Satan. Esa ya es la misma recompensa, this la transgresión. Your recompense. Las personas que no guardan el Shabbat, people that do not keep Shabbat, después de haber guardado algunos Shabbatot, after keeping some Shabbatot, el castigo que van a tener es la misma transgresión. The punishment that they will receive ya is the no transgression itself. Pero aparte hay un castigo de parte de nuestro Elohim. Also there is a punishment from our Elohim. En pocas palabras, so in few words, el que transgrede un mandamiento, the one that transgresses a commandment, Elohim Yahweh imposibilita does not allow, para realizar otro mandamiento. Does not allow this person to keep another commandment. Ahora anoten esto. Now, please take Por notes. Lo tanto disminuye Therefore, su mérito ante Elohim. His merit is decreased in Elohim. Voy a repetir esto. Let me repeat. El que transgrede un mandamiento, the one that transgresses a commandment, Elohim imposibilita Elohim does not allow this para realizar otro mandamiento. To keep another commandment. Y entonces el mérito de esta persona, so the merit of this person, disminuye. Is decreased. Disminuye ante Elohim. Decreased in Ahora, the sight of Elohim. Voy terminando, amados. Now I am about to finish. ¿Cómo, una pregunta, cómo sufrirán los perversos? How will the perverse suffer? Eso es una pregunta interesante. This is an interesting question. Ahora, ¿todavía no están en el infierno? They are not yet in hell. Pero pongan atención, but pay attention, por favor. Please. Esta gente que no guarda los mandamientos, these people that do not keep the commandments, porque es perversa, because they are perverse, todavía no muere, they still do not viven die, todavía, they are alive, no están en el infierno todavía, they are not yet in hell, pero su propio fuego, but their own fire, destructor, los consume. Fire will consume them. Ahora vamos y voy a ministrar. Vamos a Isaías 33. Isaiah chapter por favor. 33. Vamos a Isaías 33, turn to Isaiah, verso 11. Chapter 33. Así que las personas son consumidas acá. So people are consumed here. Y entonces viene ira, so there comes viene wrath, resentimiento, del cual voy a hablar. Vienen muchas cosas. And many things more. Es Isaías 33, verso 11. Verse 11. Dice, it says, concebiréis, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. You shall conceive chaff, you shall bring forth stubble, your breath as fire shall devour you. La persona adúltera, so the fornicaria, person, the o que ve pornografía, or the person está llena de demonios. Is full of demons. No tiene paz en su corazón. This person does not have su mismo peace fuego in his lo está consumiendo. His own fire is devouring him. En el caso de los que guardamos la Torah, if we, nosotros tenemos we el fuego del Ruach HaKodesh. We have the fire of the Ruach HaKodesh. Y el fuego del Ruach HaKodesh nos da vida, nos da fortaleza. Life, strength. Si estamos enfermos, nos sana. If we are sick, he nos consuela, us, he nos bendice, us, he blesses nos fortalece, us, he etcétera, etcétera, etcétera. And so on and so forth. Pero las personas pecadoras, but lo ves acá, sinners, el fuego de here, ellos mismos los está consumiendo. The fire of the sinners devours the sinners. Aún así, pongan atención, los malos, the wicked people, antes de ir al infierno, before they go to hell, el fuego inclusive del sol, even the fire of the los sun va a quemar. Will pongan burn mucha them. Atención, no se duerman. Pay attention, do not sleep. En Isaías 33, verso 11, Isaiah, chapter 33, leímos que su propio 11, fuego los consume. We see that their own fire shall devour Ahora, them. Viene la tribulación, so the tribulation comes, y después vendrá la ira de and Elohim. Later, the wrath of Elohim. Y es en la ira de Elohim, and it is in the wrath of Elohim, cuando ya no nada más su fuego when not only their fire los va a consumir, will devour them, sino el fuego del sol but also the fire los va a quemar. Will burn them. Entonces vamos por favor a Malaquías, ya ministré y está en la página de internet. Turn
Turn to Malachi. Malaquías, el capítulo 4, chapter 4, y en el verso 1. Verse 1. Vamos para allá. Y termino. Malaquías 4, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¡Aj! For behold, the day comes that shall burn as an oven, and all the proud, yea, all that do wickedly shall be stubble, and the day that comes shall burn them up, says Yahweh of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Ahora, en el verso 2, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and you shall go forth and grow up as calves of the stall. Para los nuevecitos, for the new ones, las alas, the wings, significa el talí de Yahweh, Yahshua. Are talit. The talit of Yahshua. Yahshua HaMashiach dijo, Yahshua HaMashiach said, Jerusalén, Jerusalén. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Vendrán. Te sitiarán, there will come. Tu casa será dejada desierta. Your house will be left. Yahshua HaMashiach dijo, Yahshua HaMashiach said, que él quería recoger a sus hijos como la gallina, los polluelos. To gather his children, just as the se está refiriendo al talí para los nuevos, los que no habían escuchado esta lección. It refers to the talit. Ahora, pongan atención, vamos para Apocalipsis y terminamos con esta cita. Bueno, ahora es el fuego consumidor de ellos. Now it is the devouring fire of pero después them. Vendrá el fuego del mismo sol they will come y the los fire quemará. Of the sun and will burn them up. Apocalipsis 15. Revelation chapter 15. Perdón. Es Apocalipsis 16, Revelation verso 8, 16, verse 8 y 9. ¿Lo tienen? El cuarto ángel, el Malach, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle exaltación. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and the power was given to him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of Elohim, which has power over these plagues, and they repented not to give him glory. Eso será después de la tribulación. This will happen after the vendrá tribulation. La ira. There will come the wrath. Pero tú ve cómo está el mundo. But just see the situation of the world. Tan solo se pone el verde del semáforo. Just as soon as the street light turns green. La gente green, ya está pitando rápido. People are ya está pitando. They está are desesperada. They su fuego les está consumiendo. Their own fire is diciéndole is groserías con el claxon. Saying evil words. Por cualquier cosa se exaltan. They get mad because anything. En la casa por cualquier cosa gritan. They scream at avientan home las cosas. Because anything. Su fuego, su fuego de away. Ellos their own fire les está consumiendo porque tienen demonios. Them because they have demons. Ahora una pregunta. Now, a question. ¿No estarás tú así? Are you like this? Are you like these ¿y te people? Dices mesiánico? And you call yourself ¿no estarás messianic? Tú así? Are you not like te tengo this? Malas noticias. I have bad news no perteneces you. Al reino de los cielos. You do not belong to the kingdom perteneces of heaven. Al reino de las tinieblas. You belong to the kingdom of darkness. Y más te vale arrepentirte and it is better for you porque to los repent. Tiempos están muy feos. Because times are very, haz very teshuva, bad. Arrepiéntete, so, repent, apártate teshuva, de los pecados, guarda la Torah, keep Torah y entonces vivirás. And then you will live. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados Ajim. Si brothers, el Eterno nos presta vida, if the everlasting Father nos veremos gives el viernes life, we will see each other para los temas de aprendiendo a vivir. For the vamos a ver cosas muy today, interesantes, we will study entre ellas algo de lo que es el things, miedo. Such as fear. Shalom Ubraha. Shalom. Shalom.